10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! It's the award-winning radio program. We are ready to start. Hola a todos, bienvenidos a Una Voz en el Desierto. Es un placer que te unas a nosotros hoy para compartir la palabra de Dios contigo. Es nuestro sincero deseo que el mensaje de hoy lo eleve, fortalezca su fe y lo guíe en su caminar con Jesucristo. Y ahora te dejamos con nuestro anfitrión del mensaje de hoy. Hola, bienvenido a Una Voz en el Desierto. Un placer de estar de nuevo aquí con ustedes en poder compartir la bellísima y maravillosa palabra de nuestro Dios. El título del mensaje de hoy se titula Esto es quién soy en Cristo. Pero este mensaje es diferente a los que ha oído anteriormente. Este va a ser un mensaje de pura palabra de Dios, describiendo, diciendo en sus palabras y en sus promesas, quién tú eres en Cristo, quién tú eres en Él. Este es un mensaje para que te edifique tu alma, para que vayas con tu espíritu a la palabra de Dios y busques esos mensajes, esas palabras que se le han dado en el día de hoy, y se ponga a meditar y en estudiar e intimar, especialmente con el Padre y su palabra. Esto lo va a edificar a usted en su caminar con Cristo como usted no se puede imaginar. Quizá lo hayas oído, y si lo has oído antes, pues tú sabes que te sirve de recordatorio de lo que Dios ha prometido para ti. Y si no ha ido muchas de estas, pues que hoy sea el primer día que te sean reveladas a través de su palabra. Y si no eres un creyente en Cristo, hoy yo quiero que tú sepas que esto es lo que Dios piensa de ti en el momento que tú le entregues tu vida a Cristo. Esperemos que este mensaje los edifique a todos alrededor del mundo. Pero empezando ahora, antes de comenzar con el mensaje, que es la palabra de Dios, siempre comenzamos con una oración. Padre, tú que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy, por habernos permitido poder reunirnos con nuestros hermanos alrededor del mundo para poder hablar y enseñar de tu palabra, de tus promesas, de lo que tú piensas de tus hijos, de lo que tú hablas de tus hijos, de lo que tú sabes que son tus hijos. Te damos gracias, Padre, por este día, y que este mensaje sea bendecido y caiga en tierra fértil. Bendice mi lengua, bendice mi espíritu, y que solamente seas tú el que esté hablando. ¿Por qué? Porque no se trata del mensajero, se trata del mensaje de Dios. Y comenzamos con la palabra de Dios titulada hoy. Esto es quién soy en Cristo. Soy un niño de Dios. Dios es espiritualmente mi Padre. Romanos 8:14, versículo 14 al 15. Gálatas 3, versículo 26. 4, versículo 6. Juan del 1 al 12. Soy una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios
capítulo 5, versículo 17. Yo estoy en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 4. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y versículo 28. Soy heredero con el Padre y coheredero con Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo del 6 al 7. Estoy reconciliado con Dios y soy un embajador de reconciliación para Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. Soy un santo. Efesios, capítulo 1, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Soy hechura de Dios, creado en Cristo para buenas obras. Efesios 2:10. Soy ciudadano del cielo. Efesios capítulo 2, versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, versículo 27. Estoy unido al Señor y soy un espíritu con Él. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y capítulo 6, versículo 19. Soy amigo de Cristo. Juan, capítulo 15, versículo 15. Soy esclavo de la justicia. Romanos 6, versículo 18. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Estoy esclavizado por Dios. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Cristo me escogió y me ordenó para dar fruto. Juan 15, versículo 16. Soy un prisionero de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Soy justo y santo. Efesios 4, 24. Estoy escondido con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Yo soy la sal de la tierra. Mateo 5, versículo 13. Soy la luz del mundo. Mateo 5, versículo 14. Soy parte de la verdadera vid. Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 2. Estoy lleno de la naturaleza divina de Dios en Cristo y escapo de la corrupción que hay en el mundo por la lujuria. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Soy una expresión de la vida de Cristo. Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Soy escogido de Dios, santo y amado.
Colosenses 3:12. Primera de Tesalonicenses 1 al 4. Soy un hijo de luz. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Participo de un llamado celestial. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Soy más que un vencedor por Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37. Participo con Cristo y participo de su vida. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Soy una de las piedras vivas de Dios, edificada en Cristo como casa espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Soy una generación escogida, un sacerdocio real, una nación santa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Soy el enemigo del diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nací de nuevo por el Espíritu de Dios. Juan capítulo 3, del versículo 3 al 6. Soy un extranjero y un extraño a este mundo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Soy un hijo de Dios que siempre triunfa en Cristo y suelta su fragancia en todo lugar. Segunda de Corintios 2:14. Estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Soy salvo por gracia. Efesios 2:8. Soy receptor de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Soy redimido por la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Soy parte de la novia de Cristo y me estoy preparando para Él. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Soy un verdadero adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. Juan, capítulo 4, versículo 24. Mis hermanos, estas palabras le han sido dadas a ustedes por nuestro Padre Celestial, por Jesucristo. Esto es lo que Él piensa de usted. Si usted piensa menos de esto, no ha escuchado la palabra en su totalidad. No has conocido a Cristo. Y hoy es un buen día para que cojas esos mensajes, busque la palabra de Dios, te pongas a meditar, a escuchar y especialmente en pensar en lo que el Padre piensa de ti. Y si hoy escuchas esto por primera vez y no has conocido a Cristo, hoy es un buen día para que tú pienses en lo que Dios cree de ti. Por lo tanto, si el Padre piensa esto de ti,
Imagínate cómo Él te ayudará, te orientará, te servirá, te cuidará, te protegerá de todo que pueda ir en contra de ti. ¿Por qué? Porque eres coheredero con Cristo. Y eso lo dice la palabra de Dios. Le doy gracias a ustedes por haberse unido hoy con nosotros en escuchar este mensaje especial sobre lo que eres en Cristo. De nuevo, mi nombre es César y yo soy una voz en el desierto. Dios los bendiga. Thank you for listening this message today. Remember, you can find our messages on all major platforms such as iTunes Podcast, iHeartRadio, Spotify, Pandora, Deezer and many more places. You may also listen to us on our own podcast page www.avoiceinthedesert.net, which contains our messages and additional materials for you to download. Remember, you can also follow us on different social media platforms, such as Facebook as A Voice in the Desert 2017 and on Twitter A Voice in the Desert. Our links are located on our podcast page for your convenience. Thank you from all of us at A Voice in the Desert. Be sure to join us next time. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes. Thank you for listening to today's episode.